Hola hijos de una pantufla, hoy estoy molesto. Como sabrán muchos y a la vez nadie porque no lo he dicho por acá, hace unos días me compré la nueva remasterización de la trilogía, la cual yo esperaba desde el primer tráiler que había salido casi que a inicios de octubre, ya no solo porque sea un asqueroso y repulsivo fanboy de los juegos de Rockstar como tanto se ha notado en mi canal, sino porque en mi cabeza funcionaba la idea de que tal vez podría reseñar los tres juegos en vídeos relativamente cortos para mi canal, dejando de lado las 23.000 comparativas para nada repetitivas o hechas solo por obligación entre todas las versiones que van a salir por YouTube durante los últimos días. Y así, tal vez, revivir este canal, que lleva muerto casi ya varios meses la puta que me parió. La idea sonaba bien, ¿no? Jugar mis juegos favoritos de la infancia con una relativa mejoría en el apartado visual y los controles, hacerles una reseña, y aprovechar el hype del momento para hacer crecer mi emprendimiento después de muchos años. Ningún truco que me ponga ahí en el chat lo voy a poner. Ya desconfío. Porque ya me creo que todos los trucos son troleo. ICKKCK. Pero que se interpone entre el sueño de un joven ecuatoriano de 19 años perteneciente a la clase media que lo único que busca es superarse en la vida haciendo lo que le gusta. Efectivamente hijos míos, el rap. Efectivamente hijos míos, no ser invitado a la inauguración del Mamitas. Efectivamente hijos míos, una empresa de mierda a la que le gusta soltar las cosas hechas a la mala gana o con fallos que por alguna razón nunca resuelven a pesar de lo que dicen sus más aférrimos fanáticos. Y es que por mi parte se pueden ir a comer verga todos y cada uno de los trabajadores de Rockstar, en especial los ingenieros encargados del monitoreo constante del juego mismo, como putas no se van a dar cuenta que las canciones que habían perdido las licencias siguen en el juego como si de una versión ripeada por el amigo se tratase. Y yo pensando que las habían vuelto a licenciar por el cariño que les tienen a sus fans. ¿De qué se ríen soquetes? Lo digo en serio, pensé que en serio había algo de humanidad en estos escrotos. Ya no se rían ojetes. Neta coman pito, hay errores en el online que llevan vigentes un chingo de tiempo, bugs que afectan la experiencia del juego durante el modo libre que son aprovechados por una bola de mierdas con olor a prepucio para agotar la poca paciencia que me ha quedado luego de las cagadas que he visto en los juegos de Rockstar, y estos hijos de puta nunca los parcharon o trataron de corregir, ay pero como se pusieron bien maricas, y ahora sí quisieron hacer las cosas entre muchas comillas, bien, no se les ocurrió mejor idea que bajar los putos juegos de su plataforma de mierda y darnos por culo otra vez a aquellos que si les pagamos los para nada rentables 60 putos dólares que valían esas madres. ¿No me entendieron? Déjenme se los explico, la trilogía de juegos que solo estaba disponible en el launcher de Rockstar, ya no está, y todos los que compramos el juego original nos fuimos a la casa de la buena verga, mientras que los que se bajaron la versión del amigos no solo van a poder jugar sin ningún tipo de inconvenientes, sino que encima van a tener características de las versiones originales que tuvieron que ser removidas actualmente por la caducidad de licencia. Banda, estoy triste, antes enojado pero ahora triste porque la vida es injusta y neta que a veces no vale la pena. Rockstar, ¿cuán miserable tengo que ser para que dejes de darme por culo cada que haces una de tus cagadas? El apoyo ahora mismo no vale de nada, me jodiste Rockstar, lo volviste a hacer, una vez más, te di mi confianza y me la volviste a meter en el culo, estoy llorando porque esto no es justo joder, esto no es justo.